Virginianos, un cordial saludo. Hoy tengo una gran noticia para ustedes y es que desde el Ministerio de Educación Nacional nos hacen un reconocimiento a esa alcaldía, a esa administración por el compromiso con la educación superior pública. Hoy nos acaba de llegar este diploma dándonos ese reconocimiento. Es uno de mis pilares fundamentales en mi plan de desarrollo. Por eso para mí la educación seguirá siendo, en este periodo que me falta como alcalde de los virginianos, indispensable para que ustedes se preparen y tengan mejores ingresos y puedan ser competitivos en el mercado laboral, departamental y nacional. Por eso también hoy estamos mostrándoles a ustedes las maquetas de cómo va a quedar nuestra institución educativa Alfonso López Pumarejo, donde yo me gradué como primaria. Aquí están, ya estamos allá adelantando los trabajos. Nos va a quedar muy bonito, donde los jóvenes podrán tener una mejor calidad de educación. Muy próximamente vamos a hacer también, a ejecutar este proyecto tan importante como es el Bernardo Arias Trujillo, donde me gradué como bachiller académico y donde me formó como persona para seguir adelante mis estudios superiores. Entonces, no me queda sino decirles que estamos comprometidos con la educación, estamos comprometidos con ustedes, virginianos, y esperamos del 15 al 25 de octubre que el señor presidente Duque venga a nuestro municipio a colocar la primera piedra para el SENA regional. Así estamos cumpliendo los virginianos por una nueva visión de futuro.